Bueno, gente, ¿cómo va? Este video parece un tutorial, pero en realidad es más una excusa para mostrar una curiosidad de este helicóptero y reírme un poco. Todos los aviones y helis rusos medio que son conocidos por el quilombo que es la cabina, la cantidad de switches que no tienen demasiado sentido y demás. Pero hasta ahora, de todas las cosas que probé, medio que el Mi 8, que es este heli, se lleva el premio. Hay algún par de detalles que no tienen nada de sentido, les voy a mostrar uno de esos. Este es un heli de transporte principalmente, pero se puede usar al momento también. Y en este caso lo tengo configurado con 4 pods de ametralladoras y cañones. ¿Sí? Tengo 3 del mismo tipo y uno de otro tipo. Hay 3 que son el WUG 800, que tiran granadas de 30 mm. Estos acá, que tienen la punta más chata. Y el de la izquierda acá. Y el otro pod es un pod que tiene 2 tipos de ametralladoras, la 6.24 y la 6.22. La 24 es la grande, las 22 son las chiquititas, ¿sí? Y lo que les quiero mostrar entonces como cosa curiosa y que no tiene nada de sentido es cómo elijo con cuál de esos disparar. Todos los helis o aviones que tengan así variedad de armamento tienen algún lugar, alguna botonera o en pantallas o algo, switches o botones para elegir con qué tirar. En algunos, por ejemplo, hay directamente un switch o botón por pilón. Entonces, si tengo... cada pilón es cada lugar donde se cuelga armamento. Si tengo 6 pilones, por ejemplo, en algunos aviones tengo 6 switches y los elijo entonces a los pilones activando esos switches y ya está. Cuando disparo, dispara lo que haya en esos pilones. En otros, sobre todo en los aviones más nuevos y más, elegís por tipo de arma. Elegís, por ejemplo, en el Apache, en el helicóptero, elegís el cañón de 30 mm y usa eso. Elegís rockets y no importa dónde están colgados, pero usa rockets. O elegís Hellfire y no importa dónde está, usa Hellfire. Este bicho tiene algo medio raro, intermedio, que no tiene nada de sentido. Por las dudas, yo tengo la cabina en inglés, pero esto, el original es en ruso. Yo lo tengo traducido porque si no entiendo todavía menos. Antes de hacer nada, en el heli este hay que levantar todos los fusibles de sistema de armas. Son unos cuantos, pero por suerte tiene estas palancas para levantar a muchos. Y un par de switches de encendido de armas. Y como todo en los helis rusos y aviones rusos no tiene nada de sentido, en vez de tener en un solo lugar todas las cosas del momento, no, están desparramadas por todos lados. Acá hay una parte, la otra parte está allá, al lado del copiloto. Y la otra parte está acá, enfrente del piloto. De allá tengo que elegir qué tipo de arma voy a usar, pero los textos que dicen acá no tienen nada de sentido. Por ejemplo, todos estos son pods y nosotros vamos a usar un pod. Entonces, ¿dónde debería estar? En el único que no dice pod, en el que dice gun. Pero bueno, gun significa esos pods. Ahí está seteado entonces. Ah, y tengo que encender o activar el armamento con el master arm. Esto es como una especie de seguro, o sea, si está para abajo no dispara nada, si está para arriba podemos usar armas. ¿Por qué está en el techo allá arriba escondido en una esquina? No sé, pero está ahí. Bien, ahora sí. Sistemas de armas todos encendidos. Elegidos los pods. Y ahora tengo que decir cuáles de esos pods voy a usar. Y eso se hace con estos dos switches. ¿Sí? Este redondo de acá. Y este rectangular. Que si ven las etiquetas alrededor, dicen 800, 622, 624. O sea que hablan más o menos de las cosas que estamos queriendo usar. Yo esperaría tener, por ejemplo, algo que tenga tres posiciones. En una dice 800, cuando gatillo tira las 800. En otra dice 624, gatillo tira las 624. Y otro 622, gatillo y tira ese. No, nada que ver. La otra sería, bueno, elijo qué posición. O sea, elijo el pilón más externo a la izquierda y gatillo y tira con lo que sea que haya ahí. O el de la derecha y gatillo en lo que sea que haya ahí. No, tampoco es ese. Tiene estos dos switches que tienen... este tres posiciones, este dos posiciones, ¿sí? Tiene una guarda ahí para trabarlo. Así que son 6 combinaciones. De esas 6 combinaciones hay una que no hace nada. Pero bueno, las otras 5 hacen cosas. La primera sería poner este para arriba, que es 800. Y este otro también para arriba, en IN 800 OUT. ¿Qué quiere decir esto? Usar los lanzagranadas de 30 mm, el 800, ¿sí? Y acá le decimos de los pilones internos y externos. Así que en esa posición, si vamos a ver cómo dispara. Básicamente estamos tirando con todos los pods 800. Internos y externos de los dos lados, ¿sí?
De este lado hay solamente externo, así que solamente tira ese. Hasta ahora eso algo de sentido tiene. Pero se empieza a poner con menos sentido a medida que vamos avanzando. Dejamos este en 800. Vamos a esta posición que dice 800 in or 624. ¿Sí? O sea, entiendo que es o los de 30 milímetros o la ametralladora 624. ¿Por qué dice o? No sé. Pero si pruebo a disparar, solamente usa los POD 800 de los pilones internos. ¿Sí? O sea, 800 in. Así que con esto en 800, este 800 in or 624, lo que funciona es el 800 in. Y en 622 es la combinación que no hace nada. Si esto probamos gatillar, nada. ¿Sí? Ponele que algo de sentido tenga eso, porque acá estamos diciendo algo contradictorio. Estamos diciendo 800 y acá estamos diciendo 622. Pero también hay otras configuraciones contradictorias que sí hacen cosas. Volvemos esto a nada. Vamos a probar ahora las otras tres combinaciones donde este switch está para abajo. ¿Qué dice para abajo? Dice 624 sobre 622.800. O sea, nada. No se entiende absolutamente nada de qué significa eso. Pero en esa posición, si al switch redondo lo ponemos para arriba, que se acuerdan que antes era con este también para arriba, era los 800 internos y externos, los dos. Bueno, ahora no. Ahora es los 800 externos nomás. Sí, el interno de este lado, fíjense que no está disparando. De los 800. Así que esto, con todo ese menjunje de números, y esto en in 800 out, significa los 800 out. En esta posición, que antes era el 800 in, ¿se acuerdan que decía 800 in or 624? Ahora es el 624. ¿Sí? Si lo vemos disparar, es la ametralladora grande. La 624. Y finalmente la última que nos quedaba. Este en el menjunje para abajo y este en 622. Dispara la 622. Que eran las chiquititas de acá, las ametralladoras chiquititas. Sí. Así que eso, la verdad que es muy, muy difícil de recordar bien cuáles son las combinaciones, qué hace cada una de esas combinaciones. Sí, hay combinaciones que leyendo más o menos podés adivinar, por ejemplo, si 800 y en 800 in y out, sí, es el 800 in y out, pero hay otras combinaciones que no tienen nada de sentido. Sí, estamos hablando de, por ejemplo, en esta, ahí, no, perdón, ahí. Estamos, si leemos la etiqueta de lo que acabamos de elegir, la etiqueta dice 624 barra 622.800 y acá dice 800 in or 624. No se entiende absolutamente nada de qué íbamos a hacer. Y lo que íbamos a hacer era tirar la 624. ¿Sí? O sea, en vez de tener un switch que diga 624, que si encendemos eso disparamos la 624, no, hay que poner en todo este menjunje de cosas que no tienen nada de sentido. Y así es el tema de selección de armas, es solamente esos dos tipos de POD. Después hay varios otros tipos de armamento que se usan un montón de estos otros switches y cosas así. Son un poco menos ridículos, pero esto en particular me parece lo más extraño que vi hasta ahora. Ni hablar que ven la cantidad de controles que tiene este helicóptero. Y para casi todas las cosas que se pongan a mirar, hay cosas que uno no puede creer lo mal diseñadas que están. Por ejemplo, decir las radios, cada radio se maneja de forma completamente distinta. El encendido del motor es completamente antiintuitivo y cosas así. Pero bueno, igual es un bicho súper, súper divertido de volar. Se pueden hacer un montón de cosas, ¿sí? Es un bicho que puede llevar carga, que puede usar armas y todo, así que igual lo recomiendo. Y todas esas cositas así raras también le dan un poquito de sabor extra cuando las empezás a aprender a usar. Está bastante interesante. Bueno, eso nomás. Espero que les haya gustado. No digo que les haya servido, porque la verdad que no creo que nadie lo haga. A dar mucha bola a esto, pero eso era nomás una curiosidad para mostrarles. Suerte, gente. Adiós.